Muy buenas, gente, aquí estamos en el noveno capítulo de Remember Me. Creo que es el noveno, si no llevo mal las cuentas. Noveno capítulo de Remember Me, sexto capítulo de episodio del juego. Vamos a darle a esto, eso es. Quitamos esto y ya está. No, ya está, no, ponemos ahí. Eso es. Pues nada, habíamos terminado con unos enemigos aquí. Estábamos buscando a Bad Request, que es nuestro amigo, ¿vale? Al que cogimos el capítulo 2, si no me equivoco. Y nada, después. Ese tío nos llevará a otro tío, que, bueno, a su vez también nos llevará a otro tío. Entonces, es un poco, bueno, trambólico todo, ¿no? Tenemos que ir cogiendo memorias para que vayamos de un tío para otro hasta que lleguemos a nuestros recuerdos. Lo que le interesa es llegar a nuestros recuerdos. Entonces, hasta llegar a sus recuerdos, nada, vamos a ir borrando memorias y matando gente. Vale. Qué bien, me he atascado. ¿Y qué hago ahora? Se supone que tengo que abrir esta puerta. Vale. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué? Seguro que sea algo, alguna tontería que haya por aquí. No lo veo. Vamos a ir para arriba. Voy a abrir la puerta otra vez. No sé si esto servía de algo o no. No creo que se vaya por aquí. Vamos a subir por las escaleras. Espera, alerta de emergencia. Una puerta. Uff. Pues no sé por dónde ir, tío. Vamos a ir por la puerta, a ver. Espera, no se puede abrir. Vale, tenemos que... A ver, dame. Dame un poquito de esto. No, esto no. Eso es. Igual habrá que ir por la otra puerta. Trauma Room. Vale. Bonito nombre. Ok, cerramos esto. Aquí tampoco he estado, con lo que... ¡Oh! ¡Ajá! Espera, 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 espera. Ok, vale. Hemos cogido... Hemos ido por la izquierda, también se puede ir por la derecha. Vale, puerta de este... Vale. Ahí. Voy para allí, Bad. Voy a buscarte. Eso es, esta parte es la que yo me refería de... Aguanta, Bad, casi he llegado. Vale, ahí. Transfieren a Bad. Altera el sistema de distribución de celdas. Vale. Vamos a bajar por aquí. Espera, 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 espera. Sistema... Ah, no. Ahí, vale, vale. Avería en el control del sistema celular. Vale, se puede abrir la celda. ¿Cómo se sube aquí? Quiero subir ahí. ¿Por qué no puedo subir? Ah, desde aquí, vale. Subimos para arriba, subimos para arriba. Abrimos la celda. Izquierda. Vale. Esto para abajo, ¿no? O sea. Vale. Wow, 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 wow. Vale. Da un miedo esto, que me aplaste alguna cosa de estas. Vamos a bajar esto. No pienso rendirme. Vamos. Para abajo. Eso es. Muy bien. Vamos bien hasta ahora, ¿eh? Por ahora vamos bien. Esto subimos para arriba. Wow. Coño, chaval. Ahí estaba el request. Pero lo moverán ahora seguro. Seguro que lo mueven ahora. Ya lo han cerrado. Oh, Dios. ¿Pero qué te han hecho? Nilen, mi hermana perdida. Eso es lo que preparaban para ti.
cuando te he sacado de aquí. Es su hermano. ¡Qué asco! Debemos parar esto. Es su hermano. Nos trae sus recuerdos. Es la única manera. Vamos a robar recuerdos. Lo siento, hermano. Esta vez me meteré en tu cabeza sin tu permiso. Tan vacío. Tan cierto. No queda nada de él. Está jodido, ¿eh? Solo recuerdos ajenos. Han borrado todo lo anterior a su encierro. El resto ni siquiera le pertenece. Es el procedimiento estándar aquí. Me lo llevo conmigo. Capacidad memorial no viable. Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas. A las fosas. Tengo que sacar a Bat de ahí. No puedes hacer nada por él ahora y aquí. Sigue las remembranas que has robado. Te llevarán hasta el Dr. Quay. Es a él a quien debes detener. Encuentra al Dr. Quay. Vale. Vale, tenemos que coger alguna cosa de aquí, de estas. Vale, remembrada. ¿Eres un cazador de recuerdos también? Claro que no estás a la altura de tu amiga, Nili. Pero sigues siendo un sujeto excepcional. Al aislar eso que te hace tan particular, estoy seguro que comprenderemos mejor la enfermedad memorial. ¿Pero qué le han hecho? Vale, equipo médico. Cogemos de ahí, eso es. Y abrimos esto. A ver. Márchate, por favor. Ah, vale, esto es para ir detrás suya de aquí, vale. Pues bueno, hemos encontrado a nuestro hermano y hemos encontrado... a nuestra madre. Bajo mi control, abandonarás tu miopía privada de individualidad y descubrirás los vastos océanos de resonancia cognitiva Lipper. Te envidio, ¿sabes? Muy bien. Tenemos que coger algo de aquí y no sé lo que. A ver, tenemos algo que recoger por aquí. Ah, que tenemos que ir para arriba, vale, vale. Silla del médico, vale, tenemos que activar esto con otra. Por aquí dentro no habrá otra, sí, no. Por ahí no. Enemigos. Venga, esta es la mejor manera, tío, de hacer esto. Me encanta. Estos se matan súper fácil. Ahora. Basta que hable para eso. Ya está, muy bien. Necesito un poco de energía, a ver. Un poco de energía. Para la puerta también necesito energía. ¿Y dónde cojo energía? Tiene que haber por aquí. No jodas, que no hay por ningún sitio, tío. En algún sitio tiene que haber, hombre. Ah, tenemos una remembrana ahí. Vale, vale, vale. No, no me había dado cuenta. No dejes que el dolor te domine. A partir de ahora, podemos eliminarlo actuando directamente en las raíces de la memoria. Muy cómodo para ambos, ¿no? ¡Qué cabrón, chaval! Convierten a los presos en Lippers. ¡Qué cabrón! Y luego en mascotas domésticas. Vale. Quaid. Vaya monstruo. Vaya monstruo. Los monstruos reales son anomalías. Y el Dr. Quaid está plagado de defectos. Este tipo no merece vivir. Ya. O que sea esclavo también, tío. Eso estaría guay. Vale, a ver, vamos a abrir otra puerta. Ah, no, tenemos que ir abajo para abrir la puerta de abajo. Sí, eso es. Ah, no, esto. Eso es. Vale, activamos la silla. Eso es. Y que la silla nos acompaña.
Márchate, por favor. Ahora, vete de aquí a tomar por saco. Vale. Venga, pase usted, silla mecánica. Imbécil. Transferencia en curso. Vale. No nos abriría esta puerta, ¿no? ¿En serio? Vale. ¡Guau! Perfecto. Vale, ya está. Tres golpes y tres golpes. ¿La silla dónde se me ha metido? Puta silla, se me ha metido aquí. Ah, para escuchar, eso es para escuchar un... Vale. Nah, ¿qué tenemos por aquí? Una remembrana. Ah, para curarnos también tenemos. Ok. ¿Y qué más? Nada más aquí, joder. Debería haber... Ajá. Vale, aquí está la remembrana. Catalogando sujeto de pruebas. Por favor, espere. Sujeto número 84217. Bad request. Cazador de memoria. Transferencia autorizada. Nos veremos muy pronto. Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Ah, he cogido mal. Ya sé lo que hay que hacer. Se me ha ocurrido ahora. Sí, sí. Pero eso había que hacer desde el principio. Vamos al otro lado. Sujeto de pruebas. Por favor, espere. Sujeto número 84217. Bad request. Cazador de memoria. Transferencia autorizada. Nos veremos muy pronto. Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Vale, Atención personal del laboratorio. No sigan al Dr. Wade por el camino que ha seguido. Tú ya no decides nada. Nunca, nunca más. Sebastián, escúchame. La reconversión es un impasse. Ahora estoy segura de ello. Implantar personalidades en las mentes rotas de esta gente. Sí, al médico. Nunca una solución satisfactoria. Si paro ahora, miles de Leapers volverán a su estado inicial de repente. Muy bien. La reconversión es... Tenemos que pararlo. Muy bien, pues vamos a pararlo. Hay alguien por ahí, tío. ¿Qué ha sido eso? Sí, sí, hay alguien pasando por ahí, tío. Vale. Sujeto número 84178, Nilin, errorista, transferencia autorizada. Te deja pasar, tío. Vale. Este pasadizo. Es donde estuvimos. Los colores. Sí. He estado aquí. Sí, 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 esto es el principio del juego. Es como volver al infierno. Este es el lugar ahí. Que trataron de arrasar. Sí. Ahí es de donde salí yo. Y ese soy yo, ¿no? Ahí empezamos el juego. Mierda de flashback. Acabo de verme a mí misma. Este lugar es la caldera del diablo. Tal vez no sea malo que hayas olvidado lo que sufriste aquí. Fuiste tú quien me sacaste de este infierno. Nunca te lo podré agradecer bastante. Basta de cháchara. Lo que importa es detener al profesor Quay. Vale.
Ahí está el profesor. ¡Profesor! Ah, cazadora de recuerdos, justo a tiempo. Oh, yeah. Oh, Sebastián. Qué puto amo, chaval. Vale. Vamos a matar a este primero. Este no. Vale, uno menos. Vale, espera un momento. ¿Cuál era para...? Espera. Ay, ay, ahí te veo, ahí te veo. Sí. Dispara, dispara. Me gusta. Ya te has matado. Es que no quiero quitarme vida contra estos. Vale. No, me ha dado, cabrón. Vale. Vale, uno menos. Ok, y vamos a tener que acabar con estos. Vale, espera, voy a cambiar un momento el, los combos. Esto todo es morado. Eso es rojo y aquí tendría que ser amarillo. Vale, amarillo y el último amarillo también. Ahí. Oh, oh, oh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Eso es. Vale. Y ahora. Bueno, aunque sea, no hemos perdido toda la vida. ¡Mika! ¡Mika, mika, 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 mika! ¡Oh! Ahora sí que está jodido, tío. Estamos muy jodidos, tío. Espera, tenemos... Vale, uno menos. Ok. Vamos a quitarle el escudo a ese. Vale, y vamos a recuperar vida con ese tío. No me toques otra vez. Cabrón. No me toques otra vez. Vale, hemos recuperado un poco de vida. Un poquito, no mucho, pero un poquito. Vale. ¡Buah! ¡Sí! Ya tenemos toda vida. ¡Sí! Vale, vale, vale. Ah, no puedo poner... ¡Ah! Qué putada que no puedo ponerles a estos. Vale. Toma. Vale, es la única manera que veo de matarles. Recuperando vida.
Vale. ¡Toma! Sí, señor, chaval. Johnny Greentiff está aquí. Ya te lo he dicho. Johnny recuerda muchas cosas que otros han preferido olvidar. Oh, yeah. Vamos a abrir esto. De aquí escapamos. Aquí estaba el robot al principio del juego. Ahí estaba el robot. Que seguro que se despierta atrás del robot. Seguro. Ah, no. Qué raro que no esté el robot. Vale. Subimos, eso es. Combate, ¿eh? Y además gordo, ¿eh? De los gordos, ¿eh? Combate de los gordos. Miradla, dispuesta a acabar con una nueva era de conocimiento. Hubiera preferido que siguiésemos viviendo en la era oscura del individualismo. ¡Vamos, hijos! ¡Compartid con ella mis sueños! Venga. A tope. Esta parte era chunga, ¿eh? Bastante chunga. Vamos a matarle a este. Vale. ¡Ese era el sueño de Charles! Vale, dos, tres. Uno, dos. No se toca. Vale. ¡No la matéis! Quiero probar su mente. Toma, chaval. ¡Wow! ¡Ese era el sueño de Charles! ¡Oh! 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 Toma, chaval. Voy a dejarme eso guardado. Por si las moscas. Vale. Vale, sobrecargamos este. Bien, 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 bien. Su mente ya no me interesa. ¡Quiero su sangre! ¡Wow! ¡Matadla! Vale. ¡Plastadla! Joder, dos de estos y dos de esos, chaval. Igual matamos a este antes, ¿eh? Sí. Mi trabajo. Sí, ¿por qué no? Es el futuro. Yo soy el futuro. Ah, mira, eran uno con otro. Wow. Era uno con otro, tío. Muere, chaval. Vale. Ya estamos. Ese era el sueño de Charles. Dos. Vale, para que no me quiten vida. Estoy haciendo esto para que no me quiten vida. Porque estos ya sabéis que quitan vida. Vale, uno, dos. Oh, oh. El individualismo está obsoleto. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Porque le estoy dando una paliza a tu grupo de... Vale. Yeah. Nadie impedirá que acabe mi trabajo. Y tú, Sebastián. Sebastián. Tú ya no.
Toma, chaval. Qué buena, tío. Sabía, en cuanto han puesto ahí la escena y el tío con detrás todo vacío, he dicho, va, ahí él, va a venir Sebastián, tío, y le va a armar una buena. Vale, saltamos. Vale. ¡Ey, hermanito! ¡Estás todo loco! No se puede ni levantar, macho. Bad, soy Nilin. ¿Me puedes oír? Te sacaremos de aquí. Quaid, ya no está en mi cabeza. Gracias. No. Sí, gracias, cazadora de recuerdos. Gracias por abrir las puertas. No jodas. Johnny Greentiff, no solo fuiste el sujeto de un experimento. ¿No es cierto, doctor Green? Tan vacío, tan cierto. El pasado es un país extranjero. Oh, yeah. Todos sabrán lo que te hicieron a ti aquí. Éramos monstruos, pero éramos libres. Él quería convertirnos en sus esclavos. Quaid está muerto. Se acabó. Autenticación, código negro aceptada. Secuencia de autenticación. Eso está mal dicho, tío. Autenticación. No puede ser, suena fatal. Sebastián, autentificación será, ¿no? Ahora te toca a ti, cazadora de recuerdos. Y luego a mí. Luego, a mí. Todo este horror se lo llevarán las llamas. Muy bien. Caed sobre ella como la muerte. Joder. Estamos bien. Y me pregunto yo, ¿para qué me va a matar si acabas de poner una bomba? No sé, no sé. Vale. Amenazas ocultas. Está jodido, ¿eh? Envuélveme en su piel. ¿Hay más? ¿En serio? La muerte es libertad. Somos inmaterios. Vale. ¿Qué te pasa, tío? ¡Buen provecho! Espera, no puede ser. Hay que hacer esto. Ahí está. Vale, sí hay que hacer esto, sí. Vale, eso sí, sí que hay que hacer, sí. Y ahora tendremos que recuperar. Vale. Wow. Madre mía. Vale. Ya tenemos esto. ¿Se puede rematar? No, no, esto. ¿Dónde está el tío aquí? ¿Quién me ha matado, tío? Buah, chaval, me he cebado demasiado. No me he dado cuenta de la vida, tío. No me jodas. No me he dado cuenta de la vida, tío. Estaba totalmente cegado con matarle. ¡Buen provecho! Es que ni me he dado cuenta, tío. Mierda, tío. Velo de duda. Amenazas ocultas. Vale, ahí ya puedo hacer esto. Uno, dos,
3, 1, 2. Ya vamos. Vale. Wow. Mierda. Wow. Vale. Quieto, quieto, quieto. Ahí. Joder, qué pesados son. Vale. Joder, qué pesados son. Vale, ahora. ¿Dónde está el tío? Aquí. Vale. Uno, dos. ¡Ah! Te veo. Uf. No, 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 no. A mí no me jodas. Somos una legión. Vale. Ya tengo toda la vida. Oh, 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 oh. ¿Qué pasa, tío? Vale. Vale. Ahora sí. Amenazas. En cualquier caso. Sí. Sí, 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 sí. Purificación. ¡Venga, vamos! Lee, Johnny ha ordenado destruir los laboratorios. Todo va a estallar. Tienes madre que largarte. Mía. Ya, adelántate, tío. Yo voy a las instalaciones. Y dejo ahí a... ¿En serio? Y le dejo ahí a mi hermano. Así, sin más, sin... Sin decirle ni nada, ni nada, así. Sí, porque... Sí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Tienes por aquí? No, ya decía yo. Ah, vale. Mal, mal, mal. Que le hemos dejado al hermano ahí, tío. Vale, me ha parecido mal, ¿eh? A los hermanos siempre hay que salvarles. ¿Qué le costaba meter en el ataúd ahí? La humanidad es una serie discontinua de hombres liados a... libres, aislados irremediablemente por su subjetividad. Qué frases tan filosóficas. Para acabar capítulos. La niebla de la Bastilla ha desaparecido. Ahora puedo ver con claridad. Memorize, Sensen, los Leapers, esos experimentos horribles. Todo está relacionado. Me siento obligada a poner fin a esta falsa utopía. Debo encontrar el cubo de Concepción en la Nemópolis de Charles Cartier Wells. Ahí está la maldición, Sensen.
Ahí se conserva y se nutre inmersa en el resplandor de cobalto de los servidores Memorais. Nada me impedirá conseguirlo. Ni las máquinas asesinas, ni los Leapers balbuceantes, ni el padre que no logro recordar. A ver quién es el padre. Ahora Edge será el padre. Episodio 7, penúltimo episodio del juego. Habrá una cinemática, como siempre, dejaré la cinemática y terminamos el capítulo. Si empieza a cabirlo algún día, claro. Que ya este paso no lo sé. Ahí. Muy bien. Memoráis implosionar. Así el mundo olvidará hasta el nombre de Charles Cartier Wells. Brindaremos por David cuando todo acabe. Gracias, Olga. De nada. Vale, pues ya está. Se larga esta y supongo que ya empezaremos el capítulo. Vaya fichaje. Debería haberte pedido que la alistaras antes. Ok, concentrémonos. Debes encontrar y acceder al puesto de seguridad central en Nemópolis. Ok, pues nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado, un like favorito os agradecería muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.